Noticiasatiempo.net. Doctor Guillermo García, quien vienen allá y vamos a esperar a ver a que salgan los doctores. Y aquí tenemos a Juan. Juan, ¿qué pasó en el día de hoy? El Ministerio Público entendió que el tiempo era insuficiente para ella estudiar los presupuestos que depositó la defensa del doctor Tavares Rodríguez y la magistrada le dio esa oportunidad para mañana a las 9 de la mañana de conocer la audiencia en este mismo lugar. Esa fue la decisión en virtud de que ellos entienden que al ser tanto presupuesto deben tomar su tiempo para estudiar. Ya, bueno. Ustedes en contra de nosotros, aparentemente, pero yo entiendo que tarde o temprano va a responder la verdad. Y yo creo que ellos lo que le tienen miedo, la verdad. ¿Qué quieren ellos? ¿Qué exigen ellos? ¿La medida? ¿Sea cuántos meses piden? Bueno, ¿no? Todavía tú sabes que hay que ser medio prudente con relación a eso. Tú sabes, o sea, no han llegado a ese fondo todavía. No han llegado a nada de eso. Ellos no han presentado la medida todavía. Ellos van a estudiar los presupuestos presentados por nosotros, que son muchos. Que son los arraigos del doctor Tavares Rodríguez. Entonces, la magistrada entendió que debió aplazarla para mañana a las 9 de la mañana en este mismo. ¿Usted piensa que el Ministerio Público tiene temor? Pero claro que tiene temor. El Ministerio Público tiene temor porque en dos ocasiones lo que le anda corriendo a presentar la verdadera realidad. Porque mañana es que se va a conocer la verdadera realidad del disparate jurídico. Del disparate jurídico que depositó el magistrado Nelson Rodríguez en contra del doctor Tavares Rodríguez. Y eso es lo que se va a conocer. Y un posible intento de conciliación que se presentó, ¿qué sucedió? La conciliación con relación a qué sentido. Porque con relación a. Ante la audiencia. No. Ante la audiencia, cuando fue llamado el cuadro oficial. Nosotros rechazamos una solicitud que él hizo. ¿Por qué, Juan? Porque le entendíamos que iba a buscar los mismos principios. Nos estaban ofertando lo que era la prisión domiciliaria para que el doctor se fuera para su casa, pero nosotros entendemos que el doctor simplemente debe irse con una medida que lo establece la Constitución, porque ahí no en virtud del artículo 227 no existen los elementos de prueba para dictar otra medida diferente a la que no sea la libertad sin medida. Por eso, entonces, el doctor entendió que él se acoge a la decisión de la magistrada juez. Ya, Henry, tú que también eres parte de la defensa, hemos visto que el Ministerio Público ha estado solicitando un reenvío permanentemente, tú en eso. ¿Eso es casualidad de que sea que dilatorio? ¿Es casualidad de que eso ocurra en una audiencia de este tipo? Perdónenme que me mueva la mascarilla. Miren, hay una situación. Yo particularmente diría que es lo nunca visto. El Ministerio Público lo primero que dice cuando sube a sus audiencias, que nosotros en algunas ocasiones hemos pretendido aplazamiento, solo dicen el Ministerio Público está listo. En este proceso ellos nunca han estado listos. Nunca han estado listos. O sea, aquí estamos desde esta mañana y a esta hora del día el Ministerio Público no estaba listo. Pero no solo eso, es que la juez suspende dándole 30 minutos y en esos 30 minutos no le resultó suficiente. O sea que desde el viernes que el doctor cae en prisión, al día de hoy el Ministerio Público aún no está listo. No tiene nada. ¿No creen ustedes que eso son tácticas dilatorias para seguir el prejuicio? Evidentemente que sí, hermano. Es que ellos han aportado un supuesto adendum a los elementos de prueba, donde lo que depositan es los permisos del doctor y la fotografía de las armas del doctor. O sea, ¿en qué beneficia eso a una solicitud de medida por un hecho que ellos dicen que es penal y que nosotros decimos que no y lo vamos a demostrar en su debido momento? Yo a veces entiendo, están apostando al cansancio. Nosotros estamos listos para amanecer en un estrado si así ellos lo aspiran o lo prefieren. Ya. Gracias, Henry. Ese fue Henry Quiñones, quien es parte de la defensa, junto también al abogado Juan de Jesús. Por allá en el fondo también podemos ver a Guillermo García, también, quien es de la parte de la defensa del doctor Tavares. Mañana estaremos de nuevo aquí, nuevamente, de nuevo acá, haciéndole la transmisión en vivo y en directo para todos ustedes. Gracias del alma a toda la gente que se sintoniza con nosotros. Bye, bye. Síguenos en nuestro canal de YouTube, noticiasatiempo.net.